Alabadle, sol y luna, y vosotras, relucientes estrellas. Salmo 148:3. ¿Habrá sonidos musicales en el cosmos? ¿Habrá música emitida por el sol? ¿Qué es la adoración profética? ¿Cuál es el poder del cántico? Las respuestas a estas preguntas y muchas otras cosas más, usted verá hoy en Dios te ve. Desde los estudios de DTV Producciones, el pastor Edwin Orozco. Saludos, amados televidentes. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Es una maravillosa oportunidad de compartir verdades que nos edifiquen mutuamente. Y es que estamos viendo con ustedes en esta serie sobre adoración del tercer nivel, o sea, lo que en hebreo se llama zemer. Y hablábamos sobre el cántico de Moisés, cántico de Josué, cántico de Nehemías, cántico de Débora, el cántico de Ana, el cántico de Isaías, por ejemplo, que cantó porque tuvo una visión de la gloria de Dios llenando el templo y los ejércitos celestiales cantando Kadosh, 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 hablando de que la majestad divina reina sobre todo el tiempo y el espacio. Y es que el cántico fue establecido como un testigo, lo mismo la palabra y la ley de Dios establecidos como un testigo para que se estableciera en la mente y en el corazón de su pueblo. Es por eso que el salmista David nos exhorta y nos habla de que toda la creación le fue mandada a adorar a Adonai. Veamos lo que nos dice el salmista David en el Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle vosotros, vosotros sol y luna. Y dice, alabadle vosotras todas relucientes estrellas. O sea, toda la creación, aún las aguas que están en los cielos, y los cielos de los cielos, todos deben de adorar y alabar la majestad de Dios. Salmo 148, 1 y 3. Sigue con el programa mi esposita y mi hijo Fabián, compartiendo estas verdades que transforman y nos desafían. Gloria a Dios. Bendiciones. Y como decía mi amado esposito, Esta serie la vamos a disfrutar muchísimo. Me acompaña mi hijo Fabián, que es como lo dije en el programa anterior, conoce muchísimo, es cantor, es un hazán, es un ministro del Señor y conoce muchísimo más que yo de todo lo que tiene que ver con lo que es música. Bienvenido, hijo mío. Bueno, un placer estar aquí, de verdad, y saludos a todos los que nos están viendo. Vieran, amados hermanos, yo quiero decirles algo, confesarles algo, y es que cuando se menciona lo que tiene que ver con
el espacio, el cosmos o las constelaciones, pone a las personas como muy incómodas o muy tensas o qué sé yo. Y vean ustedes, en realidad no vamos a hablar en esta noche sobre lo que Job habló. Pero vean qué interesante, porque yo no sé si vos te acordás, Fabián, que tuvimos un programa sobre constelaciones. En esta serie no vamos a hablar de constelaciones. Pero si eso causa, yo no sé, como pánico, incomodidad, incredulidad. ¿Por qué razón? Porque todo lo que vaya más allá de nuestra parte tridimensional, de nuestro mundo tridimensional, y se salga de eso, lo tomamos por esotérico. Exacto, esotérico, místico, hasta ocultista. Uh-huh. Y yo quiero decirle algo que Job dijo antes de entrar en el tema que nos atañe hoy. Vea lo que le dice el Señor a Job. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, lo que nosotros llamamos las siete cabritas, o desatarás las ligaduras de Orión, que también es una constelación? Y dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Esto lo dice la Biblia, Job 38, 31 y 32. Y es más, hijo, si usted puede leerse Job 9:9. Escuche, hermano, que a veces satanizamos ciertos términos porque de verdad que hay cosas que han sido torcidas. Y una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. La astronomía es una ciencia. Y hay tremendos astrónomos. Pero Dios nos habla de las constelaciones. Y vea lo que dice Job 9:9. Voy a empezar desde el 8. Él solo ha desplegado los cielos y medido los largos pasos los mares. Él hizo la osa mayor, el Orión, las Pléyades y las constelaciones del zodiaco meridional. ¿Las constelaciones de qué dice? Zodiaco. Del zodiaco. Job 9:9. Búsquelo en su Biblia. Entonces, amados, cuando tocamos este tipo de cosas, repito, entra una cosa rara porque a veces no hay el conocimiento. En el 38:32, el Señor le dice a Job, ¿podrás desatar al Orión? Usted sabe que es una constelación y la leyenda dice que Orión era un héroe que se sublevó contra Dios y en represalia o en castigo justo por su desobediencia, hijo, fue atado. ¿Qué leyenda más parecida a lo que dice Ezequiel 28? ¿Verdad? Entonces, todas estas verdades es bueno verlas para ver el poder de Dios, para que en realidad extendamos nuestro conocimiento de la magnificencia de Dios. Y ya vimos el poder del cántico y nos queda mucho por ver el poder de la voz, los siete anillos de la tráquea. Como esos siete anillos tienen también los nombres del Señor. En fin, esto va a estar y yo me gozo. Viera cómo me gusta romper paradigmas y cosas así. Bueno, es importante hacerlo porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es no rompiendo un paradigma, sino alineándonos. Oh, bueno. Alineándolos al principio por el cual fueron establecidas las cosas. Exactamente. Sin necesidad de sonar ni muy esotérico, ni muy místico, ni muy profético como algo meramente escondido, ¿verdad? Exacto. Porque al fin y al cabo, la música per se, además de ser matemática, la matemática exacta, es un movimiento profético per se, porque fue concebida en el seno, claro, del Eterno, porque coparticipó con la creación, en el ordenamiento de la creación. Por eso es que la música, independientemente de cuál sea el campo, hasta terapéutico, se ha establecido de que en efecto crea cierto tipo de neuronas cuando está siendo uno expuesto a eso. Y es que es un poder meramente espiritual que viene a
crear un puente entre lo que es lo espiritual con lo natural. Y naturalmente hablando, la música está contenida en toda la creación. El cosmos emite vibraciones que están específicas en ciertos tonos musicales. Cada planeta, de acuerdo a su densidad, establece cierto tipo de vibración. Y esa vibración emite lo musical. Entonces, es importante, es genial, que la música posee valores universales que afectan positiva o negativamente a las personas de acuerdo al vaso que lo está emitiendo. Claro. Entonces, según su fuente, tiene el poder de hacer presente la entidad que a la que va dirigida. Porque entonces, de igual manera, de acuerdo a las características de la música, en el tempo, en el género, incluso en los agudos o los graves, puede causar tensión, puede causar cierto tipo de sentimientos y comportamientos, incluso a nivel muscular, en el individuo. Todo el cuerpo emite vibración, música, las semillas, la tierra. De hecho, la Biblia está llena de todos estos ejemplos donde los granos cantan, donde el día al día pasa el mensaje y la noche se lo susurra, etc. Sí, el Salmo 65 creo que es que dice: y los valles se visten de mieses que adoran y que aclaman y cantan. Y esto no es metafórico, ni alegórico, ni hiperbólico. Esto es la verdad y yo lo creo. Yo lo creo y he aprendido a ser adoradora, aunque de música, de notas y todo esto no sé nada. Pero sí, bueno, mi esposo, su primera parte de su ministerio fue adoración. Fabián igual. Y yo, pues, estoy enamorada del Señor porque puedo conocerlo a profundidad en ese canto Semer, del que vamos a hablar un poquito más profundamente. Pero retomando esto de que toda la creación lo alaba, yo creo que la Tierra, nuestro planeta, aparte de Neptuno, Júpiter, Plutón, Mercurio, el Sol y otras estrellas que han descubierto hace poco, tienen esas vibraciones que se pueden catalogar como tonos musicales, etc. La ionosfera nuestra, ¿qué podemos decir de la ionosfera nuestra? Prácticamente es la caja de resonancia de la Tierra. Es donde las señales de radio y de televisión pueden de alguna u otra forma viajar de una forma muchísimo más fluida. Ahora, esta es la que recoge todos los sonidos que son emitidos desde el núcleo de la Tierra hacia arriba. De manera que cuando pegan en esa capa, que en la atmósfera se divide en 8 capas, en realidad la ionosfera, cuando pega ese sonido, es transmitido a todo el globo terráqueo. Allí es donde se concentran todos los sonidos. De hecho, la NASA ha logrado capturar los sonidos de la ionosfera, que creo que en la próxima va a ser importante poderlo ratificar aquí, porque la Biblia, la ciencia no está para probar la Biblia, está para respaldar lo que dice. Claro. Entonces, la ionosfera es esa caja de resonancia que recoge todos los sonidos y los traslada al derredor del globo terráqueo. Qué maravilla. Yo creo que podríamos ver parte de esto de la ionosfera en una notita que tenemos ahí, claro, para que aprendamos y disfrutemos esto tan poderoso juntos.